cerró su permanencia en Primera División un año más el Deportivo de La Coruña, logrando la victoria en el Madrigal. A punto estuvo en esa acción de llegar el primero de los goles. Disparo de Luis Alberto, este otro es de Leo Baptistao. Hizo los deberes el Deportivo de La Coruña y los comenzó a hacer aquí. La asistencia de Fede Cartabia y el disparo de Faisal Fahir. Minuto 33, el Deportivo de La Coruña se ponía por delante en el marcador. Ahí mostraba el camino de la permanencia con ese disparo fenomenal Faisal Fahir. Buena intervención de Manu Fernández a disparo de Mario. No pudo llegar después Baptistao. Ya en la segunda mitad, pase largo de Luis Alberto para la carrera de Lucas Pérez, que así lograba el 0-2 y cerraba la permanencia para el Deportivo de La Coruña. Ahí el carrerón, no llega Bonera, tampoco Barbosa. Leo Baptistao estrellaría ese balón en el palo para intentar maquillar un poquito el marcador. Y aquí pudo meter el tercero Luis Alberto. Tapón a Bonera, se envenena el balón, pero lo saca Mariano Barbosa, hoy titular en el Villarreal. Victoria y permanencia para el Depor, gran temporada para el Villarreal.